Buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya arrancando la última semana de este curso de ventas, la profesión mejor pagada del mundo. ¿Ok? Como les decía al inicio de la capacitación de este curso, realmente pues hay una gran ventaja en saber vender, ser un vendedor, y es que los vendedores nunca aguantan hambre, así de sencillo. Nunca aguantan hambre, siempre hay algo que vender y nosotros tenemos la habilidad de hacerlo. Entonces, al día siguiente de que usted, pues, de alguna manera pueda perder el trabajo, pues al día siguiente puede empezar su propio negocio o puede empezar a vender. ¿Verdad? No hay ningún problema. Esa es la gran ventaja de ser un vendedor, ¿sí? Solo necesita algo que vendería. Sencillo. Bueno, vamos a arrancar haciendo un pequeño repaso. Ah, por cierto, creo que había un laboratorio, si no me equivoco, de la semana pasada. Vamos a ver cómo es la plataforma para ver el laboratorio y poderlo resolver. Creo que no habíamos visto, pero igual lo vamos a resolver. Veamos. Vamos aquí al laboratorio. Veamos. Hablando de beneficios y recursos, acordémonos que hay tres tipos de beneficios que los clientes buscan y tres tipos de recursos que suelen buscar, ¿verdad? Y en eso, pues, por ejemplo, los beneficios son monetario, de tiempo y de esfuerzo. Son los beneficios ah, no, perdón, esos son los recursos que los clientes van a gastar. Los beneficios serían económico, funcional y psicológico. Esos son los beneficios. Es decir, el económico, pues de ahorro de dinero o aumento de utilidad, ¿verdad? Dependiendo qué cosas estamos vendiendo. O aumento de productividad, que significa igual mayor utilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque disminuye los costos. Por otro lado está la parte funcional, es decir, qué hará el producto y cómo lo hará. Y la parte psicológica, es decir, qué compensación psicológica hay. Por ejemplo, vender la parte de seguridad, porque nosotros podemos vender nuestro producto o servicio que tan seguro se pueda sentir el cliente. En relación, por ejemplo, a garantías, soporte técnico, la capacidad de respuesta de la empresa, etcétera, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos pues los beneficios y los recursos, porque ya los había mencionado, monetario, de tiempo y esfuerzo. Y monetario, tiempo y esfuerzo, ya sea mental o físico. Son los recursos, ¿sí? Aquí tenemos tiempo, pues es un recurso, el económico es un beneficio, funcional un beneficio, monetario un recurso, psicológico un beneficio, el esfuerzo un recurso. ¿Okay? ¿De dónde surgen las objeciones? Las objeciones vienen de los beneficios versus los recursos. Es decir, los beneficios que voy a obtener versus los recursos que voy a gastar. Y ¿sí? Que ya dijimos que el recurso que voy a gastar es monetario, el tiempo y el esfuerzo, mental o físico. ¿Ok? Y hablamos también sobre los no. ¿Qué significa un no? Significa busca otra manera de estarme llegando. Significa un no. No es un rechazo, no es que lo están rechazando a usted, sino que simplemente es algo es algo que lo que ¿cómo se llama? Que simplemente están diciéndole a usted que no a la propuesta que usted está haciendo, no como persona. ¿Ok? Y de todas estas objeciones, ¿cuál es no es objeción? Es esta de acá, el déjeme pensar. ¿Ok? Esta no es objeción. Y la principal técnica para rebatir la objeción es prepararse anticipadamente, claro que sí. Y para ello vimos lo que fue la objeción, las matriz de objeciones. ¿Sí se acuerdan de esto? Una matriz de objeciones es un cuadrito donde nosotros colocamos la objeción, lo que el cliente quiere decir y la respuesta que le vamos a dar. ¿Sí? Eso tendríamos que hacerlo todos, ¿verdad? Todos los que vendemos. Necesitamos ese tipo de matriz. ¿Para qué? Eso nos va a ubicar y nos va a ayudar a la manera de poder contestar mejor al cliente.
Porque a veces tenemos la idea, pero como que a veces no sentamos bien las palabras, ¿verdad? Por diferentes razones, porque quizás tenemos algún problema familiar y nuestra mente pues no anda enfocado, quizás está muy cansado, muy estresado, y eso, el estrés, ocasiona que a veces no nos podemos concentrar bien, ¿sí? Por otro lado, podemos sentirnos intimidados por el tipo de clientes, ¿sí? Porque de repente hay gente que, imagínense un cliente que venga con tres guardaespaldas, ¿verdad? Uno que queda, ¿y este quién es, verdad? Es intimidante eso, ¿verdad? O cosas de ese estilo. O de repente usted le tenga que vender a Nayib Bukele, por decir algo. No se queda el presidente, ¿verdad? O el vicepresidente, ¿verdad? No se queda. O el presidente de la Asamblea Legislativa, o sea, gente así, ¿verdad? O algún artista, ¿verdad? O a la Milena Mayorga, que de repente llegó y quiere comprar, ¿verdad? Y uno se puede sentir así un poco intimidado, nervioso, inseguro. Entonces, para eso sirve todo eso, para sirve los scripts de ventas y sirve en este caso las descripciones, para tener ya algo definido más o menos qué es lo que vamos a contestar. ¿Ok? Y vamos con el siguiente laboratorio. Estaba fácil también. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos aquí. Seleccione la respuesta correcta. Un vendedor debe estar preparado no solo respecto a técnicas de venta, sino también respecto a manejo de objeciones. Por supuesto que sí. Aunque ya dijimos que el manejo de objeciones también son técnicas de manejo de objeciones, ¿sí? Pues la técnica básica del manejo de objeciones es responder con un beneficio, ¿sí? Esa es una técnica básica. Otra técnica básica es hacer comparaciones. Cuando yo comienzo a comparar, esa es otra técnica básica. Para el manejo de objeción número uno, presentar otros beneficios. Cuando le dicen, mire, es que mucho tiempo voy a esperar. Sí, es cierto, va a esperar mucho tiempo, pero el beneficio de la productividad, que va a bajar los costos, vale la pena la espera. Y ahí uno queda, ah, bueno, sí, puede ser. Por decir algo, si es en el sector industrial. O de repente. Le están comparando el producto con algún otro, así raro, ¿verdad? Usted dice, mire, discúlpeme, pero me está tratando de comparar un Mercedes-Benz con un Toyota. No es así. Entonces, ahí, esa es otra técnica para poder rebatir una objeción, es comparar. ¿Sí? Comparar. A favor nuestro, obviamente, ¿verdad? O hacer una comparación distinta a la que está haciendo el cliente. Porque de repente, como dijimos, cuando nos dicen objeción precio, que ya expliqué que objeción precio realmente no es objeción, sino que simplemente falta de información. Cuando dicen esa objeción, de repente uno empieza a decir, bueno, ¿contra qué me está comparando? ¿Verdad? No, no me compare con eso, por favor, porque nada que ver, ¿verdad? Es como que si comparemos, pues, bueno, lo que acabo de decir, el Toyota con un Mercedes-Benz o el Toyota con un, ¿qué? Con un Hyundai. Los dos son más o menos iguales, ¿verdad? Toyota y Hyundai, pero el mío no es ni Hyundai ni Toyota, mío es Mercedes-Benz, ¿verdad? Entonces no entra la comparación. Vamos a ver otra. Las objeciones en venta son obstáculos en que un cliente puede poner, puede poner para no seguir una negociación o cancelar una compra. Exacto, así es. Son obstáculos o argumentos que el cliente dice para no comprar. Está diciendo, mire, no lo voy a comprar por esto. Las objeciones son diferentes a los rechazos. Exacto. Las objeciones son diferentes a los rechazos. Así es. Porque, como le dijimos, cuando nadie lo está rechazando a usted como persona, nadie. Simplemente es, de repente, el cliente está diciendo no a la propuesta que le está haciendo, pero nada, no tiene nada que ver con usted, sino que a la propuesta de negocio. Así es. Una matriz de objeciones es un esquema que permite identificar de manera anticipada los mejores argumentos para disipar las posibles objeciones. Es correcto.
Entonces, chicos, hoy vamos a empezar esta semana a tocar el tema de los cierres de venta. ¿Sí? Cierres de venta. Vamos a tocar el tema. Acordémonos que el día miércoles no va a haber clase porque es el 2 de noviembre, ¿verdad? Así que en vez de terminar el jueves el curso, lo vamos a terminar el viernes. El viernes va a haber clase. Es decir, que vamos a ir lunes, martes, miércoles asueto, y jueves y viernes terminado. ¿Verdad? Viernes terminamos el curso. ¿Ok, chicos? Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de algunas cosas que hemos estado viendo en todo el curso. ¿Sí? Vámonos acá a la máquina plataforma. Bueno, arrancamos el curso con los objetivos SMART, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los objetivos SMART? ¿Sí? ¿Qué los objetivos SMART? Bueno, la palabra SMART en inglés pues viene siendo inteligente, ¿verdad? Pero ya cada una de las palabras significa algo. Por ejemplo, tiene que ser básicamente específico, medible, alcanzable, relevante y tener un tiempo específico, un tiempo límite, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es un objetivo SMART. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este de acá. En 8 meses queremos impulsar las compras en línea en nuestra tienda de repostería. Lo que queremos lograr es expandir el mercado por medio de la web mediante contenido atractivo que invite a la compra y un presupuesto destinado a la publicidad para obtener 20% desde nuestra página oficial. Aquí estamos hablando de algo bien concreto, ¿verdad? 8 meses. Tenemos aquí el tiempo límite de 8 meses. ¿Sí? ¿Algo es alcanzable este objetivo? Supongamos que sí, ¿verdad? Dependiendo, pero sí se podría alcanzar. No es tan complicado. ¿Expandir el mercado es algo importante? Claro que sí. ¿Algo específico? Sí, muy específico porque estamos hablando de las compras en línea. Algo bien puntual, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, acordemos que tenemos diferentes canales. Podemos tener el canal de venta directa, que compra en línea, venta directa también, pero podríamos separarlo, ¿verdad? Venta directa personal, compra en línea. Podría ser también la parte de ¿cómo se llama? Distribución, ¿verdad? Distribución en mayoreo, distribución en supermercado, distribución en detalle, exportación, etcétera, ¿verdad? Podemos hablar de un montón de cosas. Y aquí pues tenemos el objetivo SMART. Todo arranca con un objetivo. Si no hay objetivo, ¿para dónde nos vamos a ir? Algo muy importante que nosotros tenemos que saber, conocer, son la misión y la visión de la empresa. Es algo que muchas veces se desconoce. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la visión y cuál es la misión de la empresa? No tengo ni idea. Ahora bien, ese es el punto de partida para los objetivos. Hablando desde el punto de vista de venta, ¿verdad? Que uno tiene que conocer la misión y la visión. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces, de repente nosotros tenemos esos objetivos y los objetivos dijimos, ok, a mí me encantaría hacer esto, pero realmente quizás a veces va en contra de la misión y la visión. Por ejemplo, ya se han dado casos que parte de los objetivos de la empresa en general es la reducción de costos. Por obvio motivo, no todas las empresas tienen ese objetivo, aunque todos la buscan de alguna manera, pero objetivo como tal, no todas la tienen. ¿Sí? Todas las empresas buscan maximizar, ¿sí? Maximizar los recursos. Todas, pero son algunas las que tienen un objetivo puntual como eso. Algún tipo de organización que sí tiene un objetivo puntual como eso son últimamente las de gobierno, ¿sí? Las de gobierno, especialmente con estos últimos gobiernos que han habido. Que de repente el presidente dice, tenemos que empezar a hacer austeridad, ¿verdad? Y de repente pues comienzan, por decir algo, a disminuir la cantidad de horas del aire acondicionado, la cantidad de papel que se gasta, lo hacen todo digital, ¿verdad? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, supongamos que la persona que acaba de entrar o la persona que está trabajando desconoce muchas cosas, desconoce los objetivos, y supongamos que uno de los objetivos es la disminución de costos, pero como lo desconoce, no lo sabe, a veces puede ir en contra de eso.
Y ahí lo va teniendo sacándole un montón de fotocopias a las cosas, ¿verdad? Es que hay que tener reserva, ¿verdad? Hay que tener un backup de las cosas y te va sacando copia y copia y copia y copia y va en contra del objetivo de la empresa. ¿Por qué? Porque no lo conoce. ¿Sí? No conoce los objetivos. Hablando de objetivos generales. Lo mismo pasa con la visión y la misión. La desconocemos. Y es algo muy importante conocerla, saber cuál es la visión y la misión de la empresa. Aunque hay muchas empresas que no la tienen. Pero una muy buena parte sí la tiene, porque se sabe que eso es algo muy importante. ¿Ok? Y de ahí vienen pues, los objetivos. De la misión y la visión surgen los objetivos generales de la empresa. De los objetivos generales surgen los objetivos específicos. De los objetivos específicos surgen los objetivos por departamento. Y los objetivos por departamento surgen los objetivos por cada puesto de trabajo. ¿Sí? Por así es más o menos cómo es que va la administración de los objetivos. ¿Ok? Ahora bien, luego de eso, pues vimos el tema vendedor versus asesor. ¿Cuál es la diferencia? Ya sabemos pues que el vendedor pues lo que hace es simplemente querer vender el producto, no le interesa lo que el cliente necesita o desea, simplemente lo que quiere es vender y vender y vender y vender a como de lugar. También pues sabemos que a veces no son muy, muy honestos en el momento de poder atender al cliente. Por otro lado, también nosotros sabemos que por otro lado, nosotros sabemos porque un vendedor busca simplemente llenar la cuota, como de lugar. En el caso del asesor es distinto, el asesor busca ayudar, el asesor busca realmente decir al cliente, mire, señor cliente, yo quiero ayudarle en lo que pueda para que tome la mejor decisión. Y yo considero que la mejor decisión puede ser esta. ¿Sí? Inclusive, los asesores pueden identificar que muchas veces a veces nos equivocamos de prospecto, ¿sí? Es decir, nos equivocamos a la hora de prospectar, ¿verdad? O la persona con la que estamos hablando entendió mal la información y simplemente no es prospecto, no es cliente para mi producto, ¿sí? O sea, uno lo puede identificar, ¿ok? Entonces, de repente, pues, un asesor lo que hace es ayudarle a la persona a decir, mire, realmente quizás no le conviene mi producto o mi servicio. Está otro rubro, o realmente usted no pasa aquí en el país, etcétera, ¿verdad? No sé, ¿qué podríamos decirle? En cambio, el vendedor se aprovecha de la ignorancia de la gente y dice, ok, sí, le voy a vender a como de lugar. Sí, esa puede ser la diferencia, ¿verdad? En cambio, un asesor no, un asesor inclusive hasta podría llegar a perder una venta simplemente porque no es ético hacerlo, ¿verdad? Si lo que no, la persona pues no tiene la información correcta, siento que no es el candidato para mi producto o servicio. Entonces no deseo pues aprovecharme. Por ahí vamos, ¿verdad? Entonces un asesor también lo que anda buscando es ayudar, aconsejar, brindar información. Todo eso pues es lo que hace un asesor. Ya estoy moviendo sobre el buyer persona, qué es y cómo crearlo. Dijimos que antes de crear el buyer persona lo que teníamos que hacer era la segmentación del mercado, es decir, partir el mercado, ¿verdad? Tenemos el mercado total, en el cual hacemos una segmentación, es decir, agarramos un pedazo de pastel de ese mercado y en eso nos vamos a enfocar. Y la segmentación de mercado dijimos que la podemos hacer con cuatro variables, la geográfica, psicográfica, demográfica y contextual. ¿Sí? Tenemos ya el pedazo de pastel. Ahora bien, de ahí nos podíamos hacer un poquito más especialistas y sacar un nicho de mercado, es decir, un pedacito más pequeño del pedazo de pastel. Y aún podíamos ir un poquito más allá y sacar un pedacito todavía más pequeño. ¿Sí? Más pequeño que el nicho, le llamamos la tribu, y de la tribu podemos sacar diferentes tipos de buyer persona, ¿sí? Y dijimos que las preguntas para crear el buyer persona pues simplemente son, ¿quién es mi buyer persona? ¿Qué quiere mi buyer persona? ¿Por qué quiere comprar mi producto o por qué querría comprar mi producto? ¿Y cómo puedo hacer yo para que mi buyer persona pueda tener acceso a mi producto? ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Y podemos crear varios tipos de buyer personas, ¿sí? Inclusive podemos crear un buyer persona, un anti-buyer persona. Es decir, un perfil que definitivamente no es para mí. ¿Y para qué me sirve ese perfil, el anti-buyer persona? Pues simplemente para definir bien que este tipo de perfil no es para mi producto, no es más para mi servicio. ¿Ok?
De ahí hablamos sobre la propuesta de valor, donde hicimos el ejercicio características, ventajas, a beneficios. ¿Sí? Dijimos que la mayoría de productos y servicios tiene una gran cantidad de ventajas, de características, una gran cantidad de ventajas y una gran cantidad de beneficios. La mayoría de productos y servicios así son, tienen un montón. Inclusive hasta tienen beneficios que no son creados directamente para lo que hacen, pero sí puede hacer algo distinto y puede funcionar. Por ejemplo, no sé si yo les conté la experiencia que tuve al hacer una asesoría con una empresa en la cual compraron una cantidad impresionante de crema para cabello y que no se le movía. O sea, ¿qué estrategia podemos utilizar para moverlo y todo? No sé si les conté esa experiencia. No, pues se les cuento rapidito. Pues resulta que esa empresa nos contrató para hacer ese tipo de asesoría, investigar por qué razón no se movía el producto y qué podríamos hacer para moverlo. Empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que ese producto, por el tipo de materia prima que tenía y todo, era impresionante para usarlo para lo que era el ¿cómo se llama? El planchado y el pistoleado, porque era una crema para peinar. Pero por la misma fórmula era buenísimo, desenredaba el cabello, lo dejaba con brillo, no era pesado, es decir que porque normalmente cuando uno se coloca una crema para peinar, como que tiende a dejar como pesado el cabello. Hablando del cabello largo, ¿verdad? Entonces, esa marca, ¿no? Esa marca era fantástica para eso. Entonces se descubrió eso y simplemente lo que se hizo fue reposicionar el producto a nivel de salones de belleza y fue un boom. Desde que no se vendía nada hasta que se vendió de una manera bárbara. La gente la buscaba, los clientes de las salones de belleza decían, mire, ¿y por qué no me vende ese producto? Pedían por docenas, era una venta espectacular, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. ¿Por qué fue eso? Porque, como les decía, la mayoría de productos tienen una muy buena cantidad de ventajas y una buena cantidad de beneficios. Y ahí sacamos la propuesta de valor, es decir, qué es lo que vamos a aportar de valor, sacando aparte de los beneficios. Y vimos por aquí también, si no me equivoco, hay una plantilla, está la plantilla, está aquí en la plataforma. Usted puede dar, pues, lo que son la propuesta de valor. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Y un montón interesantes. Por otro lado, también hablamos sobre la escala de valor o la escalera de valor. ¿Sí? Es de llevar a la mano del prospecto de un producto a otro, y lo subiendo hasta llegar desde un freebie o producto o servicio gratis, o como se le conoce también como lead magnet, es decir, un magneto de prospectos, hasta llevarlo por el low ticket, el ticket bajo, el medium ticket, el ticket medio, el high ticket, el ticket alto, venta alta de valor, y el super high ticket, que es el ticket pues más alto de todo. Entonces, y ahí explicamos cómo más o menos es. De ahí hablamos cómo prospectar. Cómo prospectar desde Google, cómo prospectar desde redes sociales. Y en el caso de Google, dijimos que podemos prospectar desde la página de resultados, simplemente digitando pues, el prospecto, o desde Google Maps. Podemos hacerlo desde ahí. Okay. Vale, y en el caso de las redes sociales, por ejemplo, en el caso de Facebook, podemos hacerlo desde lo que son perfiles, y podemos identificar perfiles ya sea de empresa o de personas naturales, y también grupos. Y dimos la estrategia también de que usted pueda formar su propio grupo y promocionar su propio grupo para que se inscriban todos los prospectos posibles. Y una vez ya dentro del ya que hay el movimiento, empieza, ¿verdad? Prospectar, a querer vender. ¿Sí? Por otro lado, también, ¿cómo prospectar en eventos de networking? Dijimos que había dos estrategias básicas. La primera, la tarjeta de presentación. Súper, súper, súper importante. Hacer una tarjeta de presentación que sea de buena calidad, porque eso habla mucho. Eso habla mucho. Ahí sí les sugiero que inviertan. Sea una tarjeta impecable, una tarjeta de alto nivel. Porque eso dice. ¿Sí? Uno se queda, bonita la tarjeta, ¿verdad? Y ahí lo deja. Entonces, eso habla mucho de qué tipo
de negocio, qué tipo de profesional es usted. Y la tarjeta de presentación habla mucho. ¿Okay? Y lo otro dijimos el elevator pitch, ¿verdad? El discurso del elevador. ¿Okay? El elevator pitch, que es algo súper vital. De ahí vamos. Esto fue la primera semana que hablamos mucho sobre cómo prospectar, prospectación de clientes. Estamos con la segunda semana, la semana pasada, que vimos lo que era la segmentación y calificación de prospectos. Dijimos, empezamos con el tema de cómo filtrar prospectos de alta calidad. Dijimos que habían cuatro aspectos básicos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para filtrar esos tipos de prospectos. Número uno, que tuviera un problema o una necesidad o un dolor en el cual nosotros o nuestro producto y servicio le pudiera ayudar. Si empezamos por ahí, significa que sí es parte de nuestro mercado. ¿Sí? Parte de nuestro mercado. Segundo, si tiene presupuesto. Es el segundo paso importantísimo. ¿Tiene presupuesto, sí o no? No solo vas a tener la necesidad, sino que tiene presupuesto. Estamos hablando de persona natural o institucional, ¿verdad? Lo tercero sería si tiene tiempo para atendernos. ¿Okay? Si tiene tiempo o no tiene tiempo para atendernos. ¿Sí? Y el cuarto, ¿cuál sería? A ver, chicos. Si tiene autoridad para comprar. La persona que puede comprar. Sería el cuarto tipo. Hablamos también aquí sobre los roles de la venta, si no me equivoco. Que en muchos casos los roles de la venta cambian. ¿Cómo así? Bueno, porque hay uno que es el que compra, hay otro el que toma la decisión, hay otro que usa el producto y hay otro que influencia. ¿Sí? Influencia a que se tome la decisión, ya sea positiva o negativa. De ahí vimos cómo agendar una reunión con prospectos de alta calidad. Y ahí hablamos algunas técnicas de cómo poderlo hacer. ¿Ok? ¿Cómo poderlo hacer? Hablamos sobre cómo poder nosotros conectar. Conectamos con dos cosas básicamente. Número uno, la conexión técnica. Esa conexión técnica es la emocional de confianza. Pero la conexión técnica es aquella que aquel cliente o prospecto se siente identificado con nosotros por el conocimiento. Es decir, el cliente mide y dice, ok, sí sabe. Entonces, ¿cuántas personas puedo confiar? Y la otra conexión emocional que nosotros podemos generar hablando de tres temas. Familia, hobbies y ocupación. ¿Sí? Son tres temas que uno puede conectar con todo el mundo. Bien fácilmente. Una vez conectando, venimos nosotros. Y simplemente, pues, filtramos al prospecto y cuando lo filtramos tratamos de encontrar el dolor y lo que hacemos es tratar de agendar. Dimos ahí tres tips para poder agendar. De repente decirle, mire, yo le puedo ayudar a solventar su problema, solo sería que me regale cinco minutos de su tiempo para poderle brindar la información sin ningún compromiso. Por ahí iba uno, estaba la otra, la técnica de los tres. Decirle que busca, dígame tres cosas que busca en este producto o servicio. Usted las lista, usted le dice, sabía que nuestro servicio, usted va a lograr número uno, número dos y número tres, de lo que le dijo el cliente. Si le gustaría saber cómo lo hacemos o cómo se hace, regáleme 5 minutos, el viernes a las 10, el jueves a las 8. Y una sola vez le da las fechas y las horas. Si no puede ninguna de las horas, ok, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué hora puede usted? ¿Qué día? ¿Qué hora? Ah, yo puedo. Ah, oh, ok, agendemos. Perfecto, ahí vamos a estar. ¿Sí? Acordémonos también que hablamos sobre los contratos mentales. Sí, hablamos de los contratos. Contratos o acuerdos mentales. Que es ir llevando al prospecto al cliente de acuerdo en acuerdo, de contrato en contrato. ¿Ok? Entonces,
Ya el agendar una cita ya es un acuerdo, ya es un contrato. Ahí entonces yo le puedo decir al prospecto, al cliente, está bien, hablémonos de esa fecha. O el cliente le puede decir, sí, yo le voy a llamar. Ya sabemos que eso nunca va a suceder. Entonces le tiene que llamar a usted. Entonces usted viene y le llama al prospecto, al cliente, le dice, acuérdense que teníamos al día tal hora. Ah, sí, es cierto, ya me acordé, no me acordaba, pero sí. O sea, en otras palabras, usted está cumpliendo el acuerdo o el contrato mental que hicieron. Y así va llevando la negociación de contrato en contrato. Ahí vimos cómo mandar propuestas de correos comerciales. Vimos un modelo de cómo hacerlo, que primero en el asunto colocamos la solución al dolor, luego planteamos problemas, es decir, planteamos problemas, planteamos preguntas relacionadas a eso, luego damos la solución y después cómo lo hacemos y por último podemos agregar un freebie, es decir, un freebie, algo gratis, un lead magnet. Freebie, lead magnet, casi son lo mismo. ¿Verdad? Entonces podemos dar un lead magnet, es decir, un imán de clientes, algo que aporte valor a ellos y que a ellos les guste totalmente gratis. Ya dijimos un montón de lead magnets porque los clientes podrían tener PDF, un ebook, un video, una charla, una asesoría, una plantilla, ¿qué otra cosa hay? Plantilla, ¿qué más? Una masterclass, etcétera, un curso, etcétera. ¿Ok? Quiero ver qué otra cosa. Ah, vimos también la herramienta del CRM, que sería el, ¿cómo se llama? Mailchimp. Vimos ese CRM bastante versátil, bastante práctico, bastante intuitivo, que no es difícil de usar. Y luego, pues, vimos, pues, ejemplo, las plantillas, cómo podemos usar las plantillas y todo, ¿verdad? Para poder mandar correos electrónicos pasivos. Está la versión gratis, que es bastante buena, muy, muy buena. Muchas opciones muy buenas. La única diferencia es que no podemos mandar más de 2.000 correos al día. Y creo que con la versión gratis, si no recuerdo cuántos son, pero son un montón. Eso sí. Pero con la versión pagada, son un montón. Y se habilitan otras opciones que no tienen la opción gratis. Aunque la opción gratis, para empezar, está bastante buena, la verdad. Te deja hacer uno muchas cosas. Por otro lado, ¿cómo calificar por medio de conversaciones? ¿Verdad? También lo estuvimos viendo. Y aquí es donde vimos la parte de cómo conectar, ya me acordé. Y aquí vimos también cómo prepararse con una llamada. Sí, dependiendo del tipo de llamada que usted vaya a hacer, porque hay diferentes tipos de llamadas. Llamadas para hacer cita, llamada para prospectar, llamada para ventas, que es lo del telemarketing o el televentas, llamadas de seguimiento, ¿sí? Todos esos son tipos de llamadas. Que para eso, pues, uno no se tiene que preparar. Por ejemplo, unas llamadas de seguimiento. La idea de la llamada de seguimiento es generar confianza. Es decir, ok, se están preparando, se están preocupando por mí, no solamente les interesa vender, ¿sí? Sino que de verdad se están preocupando por mí. De repente comienza a decirles un montón de soluciones para las cuales le puedan dar a los clientes. Entonces, esas soluciones le pueden servir a los clientes. Y de repente el cliente dice, ok, no me quiere vender, está interesante, o sea, quiere ayudarme, genera confianza, ¿sí? Y también, pues, para sondear qué otro tipo de producto, pues, podría pero lo que son las llamadas de seguimiento. Ay, me había olvidado. Me voy a pasar lista. Anda regaña. Permítanme, chicos. Vamos a detenernos por acá y vamos a pasar lista. Me había escapado ya.
Veamos, veamos. Por aquí creo que tengo la estadística de cómo van. Bueno, chicos, no todos me han hecho el laboratorio. No sé si está actualizada esta tabla, pero solo la mayoría me ha completado el laboratorio 1. No el 2 y el 3. Si alguien no lo ha hecho, por favor hagan, porque eso nos meten en problemas como diferencia y soporte. Bueno, vamos a ver, sigamos. Estamos hoy es 31 de octubre. Fecha interesante, ¿verdad? Vamos a ver. Blanqui Dalia Cerón. Buenas noches, presente. Blanca Aquí Luz. estoy. Amaya. Blanca Luz, Amaya. ¿Está o no está? Está, ok. Brenda Carolina Santos. Acordémonos de encender la cámara, chicos. Por lo menos ahorita en la pasada de la lista. Brenda Carolina. ¿No está Brenda Carolina? Ok, no hay problema. Vamos a ver. Carmen Elena Gutiérrez. Carmen Elena. Ok. Claudia Yamilet Castro. Claudia Yamilet. ¿No está? Bien. Diana Beatriz Iraeta. Diana Beatriz. Okay. Eva Argentina Panameño. Elba Lisbeth de Escobar. Elba Lisbeth. Muy bien. Elba Lisbeth Escobar. De Escobar. Eva Argentina Panameño. Fátima Lourdes Siciliano. Fátima Lourdes. Ok. Glenda Carolina Alvarenga. Glenda Carolina. Isela Guadalupe Cañas. Isela. Jessica Lizeth Mansur. Jessica Lizeth. Jocelyn Esmeralda Maya. Presente. Ok, perfecto. Joana Michelle Valle. Joana Michelle. Bien. Jonathan Armando Velázquez. Jonathan Armando. José Armando Guevara. José Armando Guevara. Josefina. Espérenme. Ya dije yo, Joana Michelle Valle, ya lo dije. Jocelyn Esmeralda Maya. José Armando Guevara. Josefina del Carmen Saavedra. Presente. Ok. Sí, me han faltado un montón. Julio Alfonso Muñoz. Julio Alfonso. ¿Está? Yulisa Abigail Muñoz. Yulisa Abigail. Vamos a ver. Kenny Rocibel Dueñas. Presente, licenciado. Lesbia Jacqueline Platero. Presente, buenas noches. Buenas noches. Lizeth Montalvo. Presente, buenas noches. Buenas noches. María Los Ángeles Díaz.
Presente, buenas noches. Buenas noches. María Los Ángeles Valle. María Los Ángeles. María Elizabeth Morán. Buenas noches, presente. Buenas noches. María Hilda Ponía. María Hilda, ¿no está? Bueno. Maritza Sacibel Quintanilla. Buenas noches, presente. Buenas noches. Nancy Lisbeth Mendoza. A ver, no está. Raúl Arturo Esquivel. Raúl Arturo. Bueno, Roxana Cristabel Alfaro. Buenas, presente. Stephanie Margarita Mengíbar. Buenas noches, presente. Buenas noches. Silvia Carolina Hernández. Silvia Carolina. Silvia Mabel Vázquez. Silvia Mabel. Ok. Silvia Stephanie Muñoz. Wendy Xiomara Flamenco. Bueno, y Andy Henry Ramos. Bueno, estamos aquí lo que estamos. Ok, de ahí sigamos con lo que estamos haciendo, el resumen de todo lo que hemos visto. De forma rápida. Para hacer una recapitulación, ¿verdad? Eso es muy importante. Si alguien se perdió algo, ¿verdad? Estamos. De ahí quiero ver cómo prepararse para una llamada. Script y frases para una llamada exploratoria. Y vimos algunos scripts, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Sí, aquí tenemos algunas ideas, ¿verdad? Aquí tenemos script, ¿verdad? Como por ejemplo este. Hola. Nombre potencial del cliente. Mi nombre es de la empresa. Espero que esté bien. Algo que yo aconsejé en este tema es hacer una pregunta. Y es, le llamo en buen momento. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque la mayoría, primero la mayoría no lo hace. Y usted va a tener un punto a su favor porque va a ser algo con el cual lo van a recordar. ¿Sí? Con esa pregunta. Sencilla, pero realmente la verdad que lo van a recordar con una muy buen recuerdo, buena imagen. ¿Por qué razón? Porque como nadie hace esa pregunta, es decir, a nadie le interesa realmente si la persona tiene tiempo o no, puede hacerlo o no, simplemente se dejan ir con el script de ventas, empiezan a leer, muchos de ellos empiezan a leer. Y se nota que están leyendo, eso es lo peor, se nota que están leyendo. Y eso es un error garrafal. ¿Sí? Usted puede tener un script de ventas, pero no necesariamente poderlo leer. El script de ventas es una especie de guía. Es decir, una especie de guía que lo va más o menos mostrando el camino por dónde se tiene que ir, pero no es que lo vaya a hacer así tal cual es. ¿Sí? Entonces, tiene que sonarse natural. Por eso tiene que practicar, ¿verdad? Tiene que practicar. Hay gente que no lo practica, solo le da, mira, aquí está el script, usted hágalo, papá, y comienza a leerlo, ¿verdad? No. Tiene que hacerlo natural, ¿verdad? De repente, en algunos casos, cambiar el orden de las frases, pero que diga lo mismo. De repente cambiar algunos ejemplos, de repente a veces le va a tocar saltarse algunas cosas porque no, ¿para qué? Si no es coherente, ¿verdad? Porque sinceramente ya he tenido
personas que literal leen el guión y algo que no tengo nada que ver, me lo dicen porque está en el guión. Y uno ahí se da cuenta que realmente está leyendo. Bueno, eso es un error garrafal. Entonces, regresando a la pregunta que yo les decía que tenemos que hacer es, ¿le hablo en buen momento? ¿Por qué razón? Número uno, ahí le está diciendo al cliente o al prospecto, me interesa saber si usted está en la disposición de escucharme. Y si no estoy siendo entrometido en este momento. Si no está teniendo algún problema que resolver urgente y yo no lo quiero estorbar. Eso les quiere decir al cliente cuando usted le habla de esa manera. ¿Le hablo en buen momento? ¿Ok? Si le dice que sí, perfecto. Comienza a hacer sus preguntas. Si le dice que no, entonces dice, ok, ¿para cuándo o a qué hora le podría llamar? ¿Sí? Porque a mí me pasa seguido. De repente dice, mire, estoy en una reunión, no lo puedo atender. Yo antes realmente de hacer eso, yo sentí que como que a veces no eran buenos momentos como para poder hablar. Y este tipo de preguntas nos ayudan a identificar ese momento. Porque si de repente el cliente dice, sí, sí, hábleme, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Significa que en ese momento está bueno para poder hablar de la vida. ¿Sí? Pero si de repente va, por ejemplo, falleció, uchi, que está con ese gran dolor y de repente usted comienza a vender, lo que está haciendo es botando la venta. Una sola vez, así de entrada, porque va a caer mal. Y cuando usted vuelva a hablar, porque después de decirle la gran letanía que le tenía que decir, el cliente le dice, mire, fíjese que ahorita estoy pasando un duelo. ¿Y ahí qué significa? Cayó mal. Eso es lo que significa. Y cuando usted le vuelva a hablar, solo se va a acordar de ese momento. ¿Sí? El momento difícil, usted fue bien inoportuno, que cayó mal. Ahí tendría que ser demasiado habilidoso como para poder rescatar eso. De lo contrario, muy probablemente usted mismo votó la vida. ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacer esta pregunta. ¿Le estoy llamando en un buen momento? ¿Sí o no? ¿Ok? Hay otra pregunta que se puede hacer también. Es valedera. Cuando de repente uno comienza a platicar con el cliente y vemos que no cerramos, o de repente nos deja así, me interesa, lo voy a pasar a la junta directiva, o qué sé yo, alguna cosa que nos toca volver a replantear una vez más, o hacer otra llamada de seguimiento de venta. Entonces yo le puedo decir al señor cliente, mire, disculpe, yo quisiera saber su interés en realmente comprar el producto, solo para tener una idea, del 1 al 10, ¿qué tan interesado está? Usted está midiendo el 1 al 10, usted le puede decir 5, 4, 3, 10, 8, 9, ¿verdad? Y ahí le va a indicar más o menos, ¿verdad? De repente le dice, la verdad que un 4. Una buena punto para decir, ok, ¿por qué considera que un 4? Sí, acordémonos que en la venta se habla menos y se pregunta más. ¿Para qué? Para encontrar el dolor. Y si usted de repente está interesado en un 4, 4 para mí es una calificación bien baja para un interés. Yo le puedo decir, ok, ¿y por qué es 4? ¿Por qué ese 4? Y ahí le va a explicar al cliente por qué razón está más o menos interesado. Es que mire, y ahí le explica, ah, ok. Usted ahí va a poder reformular su presentación de ventas. ¿Sí? Ajustarle a lo que el cliente le está diciendo. Si le dicen un 8, 9, 10, pues vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Esa es otra pregunta que se puede hacer. Perfecta. Ahí creo que llamadas de seguimiento. ¿Sí? Llamadas de seguimiento. Llamadas de seguimiento para prospectación. Es algo muy importante. Que muchas veces hacemos el listado de llamadas, comenzamos a prospectar, ¿verdad? O de repente contacto con el cliente directo, prospectamos y todo, apuntamos, pero jamás hacemos la llamada así. ¿Cómo vamos a cerrar si no hacemos llamada así? Y otro error que hacemos es que dejamos demasiado tiempo la llamada así. Acordémonos que las ventas son netamente emocionales. Si el cliente está entusiasmado, se entusiasmó, por algo le dejó el número, por algo le dio la tarjeta, se entusiasmó. Pero si te deja pasar demasiado tiempo, esa emoción que usted transmitió o esa emoción que usted despertó simplemente se enfrió. Y ya no hay emoción. Porque pasó demasiado tiempo. ¿Ok? Demasiado tiempo así. ¿Ok? Entonces, ¿se puede rescatar una venta así? Sí, se puede rescatar una venta. ¿De qué manera se puede hacer? Bueno, tiene que replantearle algo distinto. No venir con lo mismo, sino que algo diferente. Usted viene con algo distinto, usted lo va a volver a emocionar. ¿Por qué? Porque lo anterior ya pasó.
Si lo quiere volver emocional con lo mismo, no le va a funcionar. Tiene que llegarle con algo diferente. Sí, algo mejor que lo anterior. ¡Ah, en serio! Sí, allá volvió a despertar la emoción. ¿Ok? Vamos a ver. De ahí vamos con el llamamiento. Vamos a ir con la parte de... Estamos haciendo un resumen global, ¿verdad? Todo lo que hemos visto. Ya para ir cerrando ya en la cuestión de los cierres de venta. Vamos a ver en esta semana lo que son los tipos de cierres de venta y lo que son también los tipos de clientes. Vamos a ver los tipos de clientes. Los clientes más difíciles, cómo tratarlos. Aquí, la semana pasada vimos pues bastante fuertemente lo que son las objeciones. Tratamos de contestar las objeciones más complicadas que ustedes tenían. Y ahí hicimos pues un listado de objeciones que son las más comunes y cómo poderle dar respuesta. ¿Sí? Y algo muy importante es sobre las objeciones es irse preparando. Irse preparando, ¿verdad? Cómo responder a cada uno. Aquí tenemos pues los 7 tipos de objeciones, técnicas para rebatir, y aquí tenemos adicionalmente las técnicas para rebatir objeciones, que es la preparación. Dijimos que se tiene que buscar la mayor información, la mayor cantidad de información posible, muy importante, conocer al cliente, anticiparse a lo que el cliente pueda decir, también darle espacio al cliente para poder hablar y escuchar, y tener cuidado con las acciones defensivas, ¿verdad? Es decir, usted se siente atacado con el cliente, tenga mucho cuidado, usted se siente atacado por el cliente, pero tenga mucho cuidado con eso. ¿Cómo va a reaccionar? Eso es vital, puede botar la venta desde antes de iniciar. A ver. Algunas frases que no recomendamos usar serían todas estas 5 frases, ¿verdad? También está pues responder con una pregunta. Esa es una muy buena manera de rebatir una objeción, responder con una pregunta. ¿Ok? Y vimos ya, por último, quiero ver la matriz de objeciones. La matriz de objeciones, que es la matriz de objeciones, cómo funciona, y dijimos un ejemplo. Y la parte del role play. ¿Qué son role play? Bueno, los role play son dramatizaciones que uno puede hacer con otra persona para poder ver de qué manera practicar el manejo de las objeciones. Son objeciones role play. O sea, hacer un role play, una dramatización. ¿Sí? Y aquí ponemos los 15 objeciones más comunes en ventas, aparte de los que dimos en la clase, están en el material, y cómo se puede responder cada una de ellas. ¿Okay? Y vamos arrancando pues la última parte, son los cierres de ventas. Un momento, chicos, voy a abrir una presentación. Okay. Bueno, vamos a ver acá. Un cierre de ventas es el momento en que se logra que el cliente potencial compre un producto o servicio. O sea, el cierre cuando ya de repente ya tomamos la decisión y cerramos la conversación. Por eso se llama cierre, porque hay un momento que el cliente dice que sí,
Cerramos la conversación. Cerramos ese tema. ¿Okay? Un cierre exitoso nos indica que se logró entender las necesidades de dicho comprador, ¿sí? Es decir, entendimos y dimos la solución, como todo asesor de venta, ¿verdad? También la experiencia ha demostrado que el mejor momento para intentar el cierre de ventas es aquel en que el cliente muestra un claro interés, una clara intención de compra. Asimismo, dichas intenciones no muestran un desarrollo continuo a lo largo del proceso de venta, sino que existen momentos altos en que refleja la idoneidad del cierre. Es decir, cuando estamos listos para cerrar, porque no siempre está listo para cerrar. ¿Okay? Hay momentos de que no. Hay momentos en que sí, que el cliente ya quiere que le diga cuánto vale y me lo llevo ya. Así de sencillo. ¿Ok? Esa es tarea del vendedor, descubrir cuándo se producen estos saltos, es decir, ese interés alto, ¿verdad? Emocionalmente hablando, ya que será el momento cuando deba intentar cerrar la venta. Por lo tanto, durante el proceso de venta, el vendedor debe estar muy atento a las señales que el cliente le envía. Un buen observador podría interpretar las señales verbales, no verbales, que transmite el cliente y que manifiestan una actitud positiva o negativa hacia la presentación de venta, hacia el producto, hacia la empresa o hacia el propio vendedor. Vamos a ver si podemos la próxima, el día de mañana, hablar sobre la comunicación, ¿verdad? Especialmente la comunicación no verbal. Muy interesante, podríamos hablar para poder ir detectando todo eso como parte de los cierres de ventas. Veamos. Interpretar la señal que transmite, manifiesta actitud positiva o negativa, hacia el producto. Uy, que me está levantando la mano. María de Los Ángeles, regal, dígame. Hola, la no verbal sería por lo menos. ¿Cómo? Algo en WhatsApp, sería la no verbal. ¿Cómo fue? Alguna llamada por WhatsApp sería, bueno, una conversación por WhatsApp. Sería no verbal. No. Cuando hablamos de comunicación no verbal, me refiero a los gestos que estoy haciendo. ¿Sí? No tiene nada que ver con la llamada por WhatsApp. Es cierto que el WhatsApp no lo vemos, no vemos a la persona, tiene razón en ese aspecto, ¿verdad? Porque a veces es texto, ¿sí? Uh-huh. O a veces es llamada. Pero cuando hablamos de comunicación no verbal, nos referimos a los gestos que hacen, las ademanes, las miradas, las caras que pone, todo eso es una comunicación no verbal, ¿ok? Porque en WhatsApp es cierto que no lo vemos, pero si no lo vemos, ¿cómo vamos a identificar qué gesto está haciendo? ¿Sí? Es más complicado. Ahora bien, hay un tips que yo les puedo dar que les puede ayudar a cerrar mejor ventas por WhatsApp. ¿Y cuál es ese tips? Que en vez de estar escribiendo, manden audios. ¿Por qué razón es importante mandar audios en vez de escribir? Aunque el cliente le escriba. Ahora bien, hay un detalle con mandar audios bien interesante. Es muy poderoso. Cuando usted comienza a mandar audios y no escribe, va a llegar un momento en que el cliente le va a contestar con eso. La mayoría de las veces eso pasa. Porque como usted solo da audio, entonces el tipo o la persona dice, ok, le voy a contestar con audio. ¿Qué está sucediendo ahí? Suceden dos cosas. Número uno, cuando usted escribe, es algo bien impersonal. ¿Sí? No transmite emoción. O si puede llegar a transmitir a veces la emoción equivocada. Porque el texto es muy impersonal. Pero si usted hace un audio, y ahí está transmitiendo emoción. El tono de la voz, la forma en que habla, si sonríe o no sonríe. Todo eso impacta mejor a la hora de vender por WhatsApp. ¿Sí? Es decir, hacer audio. Y cuando el cliente le contesta con audio, ahí usted lo puede medir. Ok, vamos a ver cómo me contestó. Usted puede decir, ok, está interesado, no está interesado, está regular, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Sí? Entonces es un tip poderoso para poder vender por WhatsApp. ¿Sí? Así que, interesante pregunta, gracias. Sí, así que espero, chicos, que les sirva este tips al momento, pues, de poder cerrar una vez. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Gracias.
llegamos hasta aquí. Si no hay más preguntas, continuamos mañana con los cierres de eventos. ¿No hay preguntas? Ok, chicos. Pasen feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Gracias. A todos.